como la de Elche. Sí. Por imperial. Está protegida, entonces claro, había un problema grave porque uno de los brazos estaba en el suelo y había que sujetarlo con esto. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces nuestra idea era ya que íbamos a tener que hacer un corsé, que el corsé se pudiera visitar. Entonces eso se lo planteamos aquí al municipio y a través de la Diputación empezamos a plantear la idea de cómo. Era visitable, únicamente fuera una estructura que mantuviera el elemento. Y a partir de ahí fue un trabajo muy complejo, porque geométricamente es muy compleja la estructura. Y en aquel momento tuve la suerte de poder trabajar con Miguel Ángel y con Salvador, con unos programas informáticos muy complejos para empezar a resolver la geometría de todo esto. Estructural de 8, de 4 y de 2. Entonces cada uno tiene su función. ¿Qué ocurre a los que os atreváis a subir? No sé qué. Ya, por lo menos lleva. No, yo si se sube, yo me subo. Lleva 12 años. Bueno, decir una cosa que. Con acero, el acero permite que sea la estructura flexible. Mucho. Nosotros lo único que hacemos es cortar el movimiento. O sea, tú puedes cortar el movimiento, pero se puede mover sin problema. Claro. El viento lo mueve, las personas lo mueven, las estructuras son flexibles. Entonces nosotros